Hola, hola, se escucha, ¿no? Por aquí hay más espacio, digo por si queréis coger. Y vamos a esperar un minuto nada más, que todavía está viniendo muchísima gente, ¿vale? Segundito nada más. Gracias. Gracias por estar todos hoy aquí.
Tengo que agradecer también al respaldo de esta convocatoria que hemos efectuado de todos los partidos políticos. Tengo que agradecer especialmente tanto a Gemma Araújo del Grupo Socialista como a Susana González del Grupo Popular, que estén también hoy aquí con nosotros encabezando esta marcha. También quiero dar las gracias a todos los colectivos de cualquier tipo, colectivos sociales, asociativos, clubes deportivos, hermandades, asociaciones, como digo, de toda la naturaleza, porque es fundamental que estemos hoy aquí todos juntos y que lo que estoy comentando yo, porque alguien tendrá que tomar la palabra, respalde lo que es el sentir popular que tenemos todos los que estamos en este momento. Nuestra situación, creo que estamos en un punto de inflexión importantísimo, me explico. Nuestra ciudad lleva décadas sufriendo graves problemas conocidos por todos. Problemas de desempleo, problemas de falta de formación, problemas de bajo nivel de renta, problemas de baja esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el 23 de junio del 2016 se produjo un referéndum por el cual Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, entendíamos los grupos que delante nuestra se planteaban dos posibles escenarios. Uno de amenaza, porque cierto es que si nos encontráramos con una frontera poco flexible, tendríamos problemas de todo tipo. Y por otro lado también se nos abría una esperanza de que esto podía significar el punto de partida para marcar un antes y un después en nuestra ciudad. Tristemente llevamos 8 años con las negociaciones. No sé hasta qué punto están progresando, pero lo cierto y verdad es que hace 2 viernes tuvimos un mínimo ejemplo de lo que nos podría esperar en el caso de que nos encontráramos con una situación de no acuerdo. En definitiva, que cualquier persona que quisiera entrar o salir de Gibraltar acabara encontrándose con problemas y dificultades, lo cual va a repercutir muy negativamente en nuestra forma de entender las cosas que tenemos hasta el momento. Lo que estamos reivindicando en este momento son 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, la adopción de medidas excepcionales para nuestra ciudad, porque nuestra ciudad vive una situación que no tiene parangón con ningún territorio de toda la Europa continental. Somos el único municipio con frontera Brexit. No hay en ningún sitio en toda Europa, no me atrevo a decir en el mundo, pero donde diariamente 11.000 vecinos de una ciudad crucen un punto fronterizo para trabajar en la ciudad de enfrente a buscarse la vida honradamente, a la que hay que añadir otros 4.000 personas que vienen del resto de la comarca fundamentalmente y que se encuentran con unas situaciones en ocasiones muy difíciles. Todos sabemos la situación que hay respecto de nuestros pensionistas. No podemos permitir que esto se siga prolongando durante más tiempo. O también nuestras empresas que están radicadas en la línea, donde un tercio de sus ingresos dependen de lo que facturen con clientes en Gibraltar. Necesitamos, como digo, planes de formación, planes de empleo, planes sociales, inversión en infraestructuras. Necesitamos también que se tengan en consideración ciertas cuestiones que ya se consensuaron con todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales en el año 2018, como por ejemplo la implantación de un régimen fiscal especial en nuestra ciudad, o que se levante el plan de ajuste que tiene el ayuntamiento para poder mejorar los servicios públicos que hasta el momento se están prestando. El punto en el que estamos, como digo, es muy delicado, porque además nos estamos encontrando con que se nos está intentando robar el discurso, robar la verdad. La verdad es que la principal afectada en un 99% con todo el tema del Brexit es la línea de la Concepción. Son sus empresas.
sus empresas, son sus trabajadores, son sus pensionistas. Cualquier persona que esté viviendo aquí, de una manera u otra, se ve afectado por lo que pase con esta vereda, frontera, puesto fronterizo, como lo queremos llamar. Y no podemos consentir de que ahora, por parte de algunos, se esté intentando vender otro discurso. Puerto de Algeciras, por supuesto, que es muy importante. Yo le deseo lo mejor y, evidentemente, uno de los motores económicos de esta comarca. Pero, evidentemente, el Brexit no va a afectar al puerto de Algeciras como va a afectar a nuestra ciudad. Ni va a acabar afectando a Acerinox, a Cepsa o a cualquiera de las otras fuentes productivas que hay en esta comarca y en las que también trabajan muchos linenses. O sea, yo soy consciente que, por ejemplo, cuando tuvimos la huelga de Acerinox, había al menos 300 familias de aquí que estaban afectadas y estuvimos apoyándolos en todo momento. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es la realidad que tenemos aquí en nuestra ciudad. Para nosotros como ayuntamiento, y no estoy hablando de colores políticos, ya habrá tiempo de discutir los plenos, que para eso están, y cada uno defenderá sus posiciones como las entienda mejor. Pero que estemos todos aquí hoy juntos, sin distinciones, sin mirar el partido que votan, el equipo de fútbol que le guste o a qué hermandad pertenezca. Que estemos todos juntos, unidos, demostrando que nuestra ciudad, ante este reto tan importante, que es el más importante que tenemos desde 1969, cuando se cerró la frontera, estamos ante el reto más importante desde 1969, momento en el que se cerró la frontera y perdimos en cuestión de un año casi 30.000 vecinos. No podemos permitirnos que se repita esa situación. Creo que todos los que estamos aquí tenemos familia que está en Barcelona, en Londres, en Australia y en los sitios más recónditos del planeta, porque nos condenaron un régimen que era una dictadura, nos condenaron al hambre prácticamente. Y las migajas fueron los que nos dieron. En aquel momento cuando se empezó a potenciar el puerto de Algeciras, cuando se empezó a potenciar Acerinox o la implantación del grupo Cepsa. Y a nosotros nos quedó un estadio que todos recordaréis cómo estaba hasta hace 2 años. Una ruina, literalmente. Tenemos que seguir todos luchando por nuestro trabajo, por nuestro empleo, por nuestras empresas, por mirar por nuestro futuro, por el nuestro y por el de nuestros hijos. Y para ir terminando, creo que el hecho de que hoy estemos todos aquí unidos, mostrando, como digo, la unidad de nuestra ciudad ante un reto importantísimo, por cierto, reto en el que no nos han dado voz, siquiera, por cuestiones políticas, cuando empezó todo el tema este del Brexit, se decidió que fuera toda la gestión a través de la mancomunidad y han intentado por todos los medios diluir nuestra presencia en el problema que afectaría hipotéticamente a todo el campo de Gibraltar. Cuando eso, todos los que estamos aquí sabemos que no es cierto. Y no estoy acusando a ningún gobierno ni a ningún partido porque la situación que tenemos los últimos 8 años. No me extiendo más, daros las gracias. Y quería decir unas palabras, Emma, Susana, bien, pues gracias. Y de verdad que es un día para estar contento, para estar satisfecho y para estar orgullosos de ser libres.
tenemos que seguir luchando juntos. ¡Viva la línea! Personas que hay aquí de Gibraltar, de San Roque, de Alcira, de Los Barrios, muchas gracias, somos dos pueblos hermanos que tenemos que seguir trabajando juntos para sacar adelante esto. Gracias. Es la voz, bueno, es la imagen del campo de Gibraltar. Gracias.